parche, ¿cómo están en el día de hoy? ¿Cómo estás, Melanie? Muy, muy, muy bien, Laura, yo me encuentro muy feliz y usted nos hacía demasiada falta, bienvenida de nuevo. Gracias, Melanie, pero yo quiero saber qué va a tratar de hoy, pero espere, hablando de faltar, ¿dónde está? Pues les cuento que hasta ahora Marlon hace mucho ejercicio y esta vez se demoró un poquito, pero ahorita va a estar con nosotros. Ah, bueno, pero al menos va a llegar, ¿cierto? Sí, eso es lo importante. Y el tema de hoy es la seguridad vial en los niños. Entonces, por eso vamos a ver nuestro primer reportaje. Hola, amigos de Mi Parche. Mi nombre es Karen Gabriela Serna y estamos con... con Jimmy de la Secretaría de Transporte y Tránsito. Bueno, Jimmy, los niños... también tenemos unos deberes en las vías. Háblanos de eso. Te cuento, Karen, que todos los niños cuando salen a las vías menores de 9 años deben de hacerlo de la manito del papi o de la mami o de un familiar. Nunca puede estar solos en las vías. Deben de hacerlo diario, todo niño, por el andén, por las zonas peatonales, que son única y exclusivamente para el tránsito de ellos. Queremos enseñarles a todos los niños que deben de cruzar las calles por las esquinas. Estamos buscando cultura para que estos niños se protejan en las vías y no tengamos más niños accidentados en nuestro municipio. Bueno, Jimmy, a veces los niños jugamos en las calles, jugamos con balones, otro tipo de juego. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, Karen, mira, es muy importante recalcar que uno de los puntos de alto índice de accidentes para los niños es que estos jueguen en las vías públicas, en las calles, como tú dices. Por eso en esas capacitaciones que estamos dictando en todos los colegios, hacemos énfasis en eso. Todos los niños que quieran jugar en vías públicas, sus padres deben de educarles y negarles ese permiso. Deben de hacerlos única y exclusivamente en sitios autorizados para tal fin. Si van a jugar balón, tenemos las canchas de fútbol, las de microfútbol, y si van a jugar otro tipo de eventos, hacerlos en placas donde no haya movilidad de carros, motos y bicicletas. Muy bien, Jimmy. Pero a veces los adultos también incumplen esas normas. ¿Qué podemos hacer los niños para evitar eso? Bueno, mira, nosotros estamos apuntando a que el padre de familia es el que debe educar inicialmente a su hijo en cómo comportarse en las vías, en las calles. Ese es el primer punto. Pero nosotros, por lado de los docentes, por lado de la Secretaría de Tránsito, estamos educando a estos niños. Estos niños les estamos diciendo que a sus padres irresponsables que hacen estas fechorías en vía pública, o sea, andar por calles, los eduquen. Los padres deben de andar por los andenes para que los niños aprendan de lo bueno de sus padres. Nunca hacerlo por las calles porque los niños van a aprender de eso, igual van a salir por las calles. Bueno, amigos de Mi Parche, ya escuchamos las recomendaciones de no andar por la calle y darles el ejemplo a nuestros padres. Muchas gracias, Jimmy, por esta información tan importante. Bueno, amigos de Mi Parche, Jimmy, despidámonos de nuestros amigos de Mi Parche. ¡Chao! ¡Mi Parche! Pues te cuento, Laura, que y a los amigos de Mi Parche que no se vieron el programa anterior, que hicimos un juego muy divertido que era taparle los ojos al otro y adivinar los objetos, aunque estuvo muy fácil porque no habían cosas tan extrañas. Ay, me perdí de muchas cosas y además los extrañé mucho, amigos de Mi Parche. Y me... Marlon, que no ha llegado. Pero yo, como no estaba, les tengo otra propuesta. ¿Y cuál es? Nosotros hace mucho les debíamos unos pequeños retos. Y pues eso hace mucho también yo lo quería hacer. Entonces vamos a hacer unos pequeños retos como los de las veces. Bueno, hacer... de la vez pasada. Ajá, ajá. Bueno, amigos, y si quieren saber cuáles son los retos y cómo nos va, veamos después de la pregunta sorpresa. Así es, chicos. En el año 1896 se creó la primer multa por infracción de normas de tránsito. ¿Por qué lo hicieron? A. Por exceso de velocidad. B. Por un accidente. C. Por falta de mantenimiento.
La respuesta correcta será al final de nuestro programa. ¡Hola, amigos! ¡Ve, amigas! Ay, ¡qué buenas noches! Es que yo estaba entrenando fútbol, entonces no pude llegar ligero. ¡Ah! Pero usted estaba también muy perdida. No, pero ya nos tienen aquí, ¿cierto? Claro. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué me tienen pues hoy? Hoy le tenemos lo que más usted anhelaba. ¿Qué? ¡Retos! ¡Retos! ¡Ah! Bueno, entonces explicamos el primer reto porque yo ya quiero comenzar. Bueno, eso me gusta. Jugar voleibol con la bomba, eso pero con los pies. Eso me gusta. Sentado. Eso no me gusta. Bueno, pero hay que hacerlo. Bueno, y el, o sea, las reglas son si, por ejemplo, usted lo toca con la cabeza, con las manos. Hay otra extremidad que no sean los pies. Ajá. O sea, cosechar con pies y rodillas. Sí, la pena es que le toca hacer los números del 1 al 5 borrándolos, uno por uno, con la nalga. No me gusta. Bueno, y si la deja caer dos veces, también es lo mismo. Y si, por ejemplo, yo se la tira a Laura, pero Laura la tocó y la dejó caer, entonces es falla de Laura. Bueno, entonces comencemos ya. Bueno, Laura. ¿Cómo lo borro? 5. No. 1. Pero tiene que voltear venga a mirar. Venga para ti. Entonces. Es 1 y lo borra. 1. Bórrelo. Bórrelo. 2. 2. Esos números están muy feos. 3. 4. Y 5. Ay, no. Otra. Eso fue chistoso, Mario. Ay. Bueno, amigos de mi parche, vamos con nuestro segundo reto. Bueno, el reto consiste en que nos vamos a vendar los ojos, nos van a poner 3 olores. Por cada olor tenemos 2 oportunidades de adivinarlo. Ajá. Por ejemplo, nos ponen canela y usted dice sal. Bueno, primer intento fallido. Segundo, usted dice, es canela. Bueno, una buena. Usted tiene que completar 2 para no hacer la sentencia. Entonces, si hace 1-0, le toca y la sentencia es que se debe comer medio limón sin sal. Bueno, entonces comencemos con Marlon. Primero. A ver. Limón. Canela. No. No. Vamos con el otro. Eso sí es canela. ¿Qué es eso? Sal. Bueno, sí es sal. Bravo, bravo, Marlon. Aunque tiene las narices tapadas, están bien. Ajá. Es porque no vamos con nuestro segundo, nuestro parche creativo para ir con nosotras. ¡Mi parche! We'll be right back.
Ay, que el bebé con los braques. Y eso duele. Café. Chocolate. No. Ay, espere. Ay, pero si no me dejan oler y me quitan el mismo eso. Pero si eso es el chocolate. Diga. Última oportunidad. Algo parecido al chocolate. Chocolate. No, pasamos al siguiente, ahorita adivino eso. Bien, no, ya va. Perdió. No, no, esperen. Ya perdió, ya. No, si eso es chocolate, para mí es chocolate. Eso no es chocolate, sí. Eso es limón. Sí. ¿Qué era eso? Chocolisto. Chocolisto. La necesité. No, con esto no ven nada, nada. Esto es aceite. Sí. Miel. Una cosa que se parece a lo que le echan a uno en los dientes cuando le van a hacer limpieza. Ay, esa cosa rosada. No, sí, sí, pero no es. Sí, ay, ¿qué será? Mermelada. No, no. Primera falla. Ajá. Ay, ¿qué es? Sí, quiero el bole. ¿Dónde está? Fresa. ¡Excelente, los tres! Excelente, yo me voy a comer la fresa. ¿Ya me lo puedo quitar? Sí. Ah, no, no, sí, se lo puede quitar. Ay. Ay. Es que ese yo lo tenía así. Y es que entonces que ole y Laura que ole. Ay, Marlon, tranquilo, tranquilícese. ¿Por qué mejor no vamos a ver nuestro parche? Hola amigos de mi parche, mi nombre es Angie Vanessa Flores Hidalgo y me gusta jugar, cuidar la naturaleza y hacer manualidades cuidando la naturaleza. De jugar es algo que a los niños les gusta hacer a todos y es algo muy divertido. Como cuidar la naturaleza, también no tirar basuras al piso, ahorrar el agua y ahorrar la luz. Lo más importante es reciclar y miren estas decoraciones que primero eran llantas. Bueno, yo tengo una profesora que se llama Elga María y ella nos enseñó a hacer estas manualidades con otros niños. Este no lo hice yo, pero miren cómo quedó bonito. Ahora que estamos hablando con la seguridad vial, los que pueden tener carros, motos, pueden hacer decoraciones con esto, con estas llantas como esta. ¡Chao, amigos de mi parche! Bueno, este es el tercer reto. ¿Consiste? Y consiste en que cada uno tenemos que llevar las tres pelotitas fuera de la raya. Pero con la nalga. Con la nalga, sin manos, por ejemplo así. Sí, no se puede tocar las manos. El que ponga las manos en el suelo le va a tocar, o que no la saque, le toca cantar los pollitos con las manos acá deleteando y moviendo la nalga. Ajá, así. ¿Cuál de las dos cosas más penosa? Y si no lo hago y no quiero hacer eso, ¿puedo cantar de una de los pollitos? No. Bueno, empieza Marlon. No, empiezo yo. Empieza Laura. Ay, sí, Laura. ¿Cuál de las dos cosas es más penosa? Ninguna. Vamos a ver. Tiene que ir por ella. Ay, que fue, que fue, que vea. Ya estaba volviendo. Gracias, hermano.
ya casi va a salir la primera. De igual la tiene que sacar. Mire, a ver, de pronto. Sí, sí. ¡Ay, ya no me da! Bueno, sigo yo ya después. ¿Sigue usted? Uh-huh. Es que usted no quiere saber más de nuestras cosas. Sí. Pero primero recogamos las pelotas. Bueno, mientras estos amigos cuadran las pelotas, ¿por qué no vamos a ver nuestro parche en la red? Bueno, ya sigo yo. Madre. Mundo, dame suerte. Esa es mi frase, ¿no? Ah, no me la robé. Mundo, dame suerte. Pero muy bien. Ahora sigo yo. Hecho tanto sacrificio, hubiera hecho ese berreto, era mejor. No. Y muy de mala usted. Bueno, muchachos, pero yo creo que ya es momento de ver la respuesta sorpresa. Y ya es hora de conocer la respuesta correcta. En el año 1896 se creó la primer multa por infracción de normas de tránsito. ¿Por qué lo hicieron? A, por exceso de velocidad. B, por un accidente. C, por falta de mantenimiento. La respuesta correcta es la A, por exceso de velocidad. De muchas normas de tránsito que han habido, hasta ese año no se multaban a las personas por pasarse de la velocidad correcta.
pero al parecer el agente de tránsito tuvo sus razones para terminar cobrando dinero. De igual forma, lo importante no es pagar o ser corregido, sino ser prudentes para evitar accidentes. Pero bueno, la pasamos súper bueno con esos retos. A Marlon fue el único que le tocó pagar una pena. No, pero es que yo preferí hacer la pena que eso de las pelotas, ya que ustedes no dejaron, pero yo prefería. Pero igual, pero estos retos los hacemos como para que tengan una idea, compartan con su familia. Para divertirnos. Ajá. Y bueno, nos vemos en una próxima con más retos y más diversión acá en Mi Parche. ¡Chao!